Buenas tardes, Family Cookings. Hoy os traemos la receta de corazoncitos de Kinder Bueno. En nuestro caso es de Aldi. Sí. Necesitamos un cortador de este tipo de corazón, masa de hojaldre, que vamos a ir súper rápido porque si no se nos va a deshacer, y Kinder Bueno o alguno de estos. Jordina, me vas a ir cortando trocitos de Kinder Bueno, o sea, hasta aquí, cada vez, cada de esto uno. Vale, cada... Vale, y yo voy a ir cortando, antes de que se me deshaga, los corazoncitos. ¿Veis? Aquí ya tengo uno. Cada cosa de estos, ¿no? Exacto, uno de estos. ¿Puedes? Ojo, y así. Y le vamos a poner aquí encima, y con un vaso o con un bol, vamos a dar así un poquito. Sobre todo que los bordes queden, que no haya nada. Sí. Vamos a cortar otro. Aprovecharemos el sitio por aquí. Y ahora se me ha quedado enganchado dentro. Pues no, menos mal que lo puedo sacar. Y entonces, con huevo, pincelamos los laterales que no llevarán el Kinder. Ponemos el otro encima y que quede bien selladito. Es así, bien selladito. Esto no es de dieta. No, esto no es de dieta. Entonces, pincelamos por encima para luego hornear. Y luego lo pondremos pues, a 180, unos 10, 15 minutos. Vamos a seguir haciendo estos porque hoy hace muchísimo calor, estamos casi a 37 grados creo, y si no la masa se nos va a deshacer, ¿de acuerdo? Vamos a seguir haciendo y luego os enseñamos cómo ha quedado. Hemos pensado en enseñaros tal cual. Ponéis el trozo de Kinder o marca blanca, que aquí lo aplastáis un poquito, así, un golpecito. ¿Veis que quedan los bordes que no hay nada? Sale, le damos con huevo. Podéis poner huevo y leche, ¿eh?, para que se os pegue bien. Otro corazoncito encima y pincelamos y listo. Y así nos han quedado los corazoncitos. Los podríais poner, hoy las uñas, ahora no las hacemos, madre mía, qué horror. Pues podríais hacerlos con crema, podríais hacerlos con lo que queráis. Ya os digo, si compráis en el Mercadona mismo, venden estos que son como si fueran Kinder Bueno. Por un euro el por paquete. Un euro el paquete. Cogéis un trocito y lo ponéis. Luego por encima lo podéis espolvorear con azúcar glass y listos. O también lo podéis hacer con la crema pastelera esta del Aldi. Vamos a abrir para que veáis... ¿Lo abro? Sí, ábrelo tu cariño. Lo abro así, ¿no? Como quieras. Sí, mira. Métele así. Corazón partido. Es que todavía está caliente, ¿eh? ¿Te has quemado? No, es que... Espera, no, espera, que lo destrozas. Esto va a romper un corazón todavía. Ahí, espera, ahí. Es que estoy... Bueno, si, no, no os digo cómo estoy aguantando la cámara porque es que no... Así. Mirad. Y aquí... Que todavía está caliente, me estoy cremeando yo los dedos. Pero veis ahí el Kinder Bueno que ahí. Me quemo, que me quemo. Pero así no se ve, loca. Ah, pues... Como... Se ve mejor el otro. Sí. Pero si no queda muy... ¿Veis? Así. Se ve todo así desechito de Kinder. Miam, miam, miam. Esto no es de dieta, ¿eh? Cuidadito. Pero acordaros que se puede puntuar y tampoco puntuaría mucho. Uno... Os puntuaría unos 3 pp o así, porque el trocito de Kinder Bueno tampoco es que puntúe aquello. En pp, en sp sí. O sea, os puntuaría unos 3 pp cada corazoncito. O sea, buenísimo. ¿Quieres probar? Aunque quema. Es que Yolina está aquí y lo quiere probar, que lo quiere probar. Digo, pues que te va a coger un dolor de dientes y mira, probándolo ahí caliente. ¿Qué? A ver, reír y comer a la vez como que está rico, muy rico. ¿Volveremos a hacerlo? Pues ya. Ahora no te puedes despedir los Family Cookies. Pues si quieres ver más vídeos en nuestro canal, suscribiros, darle like, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo, Family Cookies. ¡Muah!